Cecilia Vivero se moría por tener una compu para poder entrar en Internet cuando recién Internet empezaba. Bueno, finalmente lo logró. Ella no podía comprarse, era porque vivía en un conventillo en San Cristóbal, no tenía los, los recursos para hacerlo. Finalmente logró entrar en Internet y se convirtió en lo que eran entonces los fotolog, en la primera influencer de la Argentina. A partir de ahí eh, siguió en su carrera en las redes. Hoy maneja las redes de muchos famosos, ganó ella misma un Martín Fierro. Tiene mucho para hablar del crecimiento vertiginoso de Internet en estos años. Yo te encontré en una etapa de gente, ¿te acuerdas? Sí, mil... miles de veces ya nos hemos encontrado. Y sí. después en, el, en, la, en la parte de atrás del de, de Mirta. Mirta. Claro. Sí. ¿Cómo andas? Muy bien, muy contenta. Eh, ¿Vos fuiste la primera influencer del país? Sí, según el Premio Martín Fierro Digital y bueno, según también el New York Times que me entrevistó en aquel momento, eh, fui la primera como en traspasar las redes sociales y generar encuentros a través de Internet. ¿Y cómo fue? Mira, fue muy loco porque... Lo que me pasaba a mí es que siempre estuve bastante obsesionada con Internet, siempre quise tener. Y cuando llegó ese momento, cuando empezaron a explotar las redes sociales, todavía no entendía la masividad que eso tenía. No como que uno pensaba, bueno, me ven 4.000 personas. Y uno no entendía que 4.000 personas está llenando un, un lugar, un boliche. Sí, claro. es, es, es un número increíble. 4.000 personas es el Gran Rex, que Sí, y, a, y acordate que estamos hablando de una época en la que, que no, no había tan marzo, no, nada. De hecho, yo era la primera una de las primeras en, en mi barrio que tenía computadora en la casa, como que eso ya era un privilegio en aquella época. Y bueno, empecé a armar los encuentros porque venía un chico de Entre Ríos con el que chateábamos hace mucho tiempo. y yo y tres amigos tres amigos más y yo lo queríamos conocer, pero nos da un poco de miedito, ¿viste? No sabemos si era un hombre adulto que no conocíamos o era un chico claro. de la edad. Entonces yo les dije, ¿por qué no nos encontramos en el abasto? Que hay seguridad, hay mucha iluminación y además todos podían llegar, los que venían de provincia por el tren, el colectivo, el sur. Claro, era un lugar fácil. Pasa todo. Y bueno, cuando nos encontramos, los supuestamente cuatro, éramos 15. cada uno fue con sus amigos. Ah, mira. Y teníamos en esa época cada uno cuatro seguidores y éramos los que más seguían. Ya seguidores tenían cuatro seguidores sí, cada uno. En esa época. Mirá. Y dije, dijimos... ahí tenemos una foto de eso, creo. Sí. Ahí está, mira. Tremendo. Mirá la carita sí. que tenés. Con el pelo de colores. Bueno, para esa época dijimos, ¿qué pasa si todos nosotros, los 15, ponemos en nuestros fotologs que venga todo el mundo el próximo miércoles? Se hacía los miércoles porque éramos los chicos que no nos podíamos ir de vacaciones y nos quedábamos ahí en las vacaciones de verano. Sí, 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 uh sí. -huh. Eh, después con el tiempo se pasó a los domingos porque empezaban las clases, pero arrancamos los miércoles y al tercer miércoles había 5.000 chicos llenando el abasto, wow. no lo podíamos creer. Era re loco porque en esa época nos echaban. Como que no querían sí, claro. que estemos ahí. Y hoy si te pones a analizar. A los influencers los invitan a todos lados. Les pagan por les harpan, ir a los shoppings claro, y que compren. O sea, es, es o sea, es lo que es que uno, uno asocia la, la red con la clase media, pero vos no tenías un mango. No, nada. No tenía nada más ¿Vos que ¿Vos ¿Vivías ganar. en un conventillo? Yo vivía en un conventillo en el barrio de San Cristóbal, que mis papás cuidaban para la dueña, ah. eh, y eran los encargados de... Eh, cobrarle el, el alquiler, digamos, como un a presente, cada una de las resto y dárselo ah, a la bien. dueña. Por eso podíamos vivir ahí nosotros. Ajá. Y... ¿Y toda tu infancia viviste ahí? Sí, todo, hasta, te diría, hasta los 20 años, ah. más o menos. ¿Y aquí ibas a un colegio por ahí? Iba a un colegio ahí del barrio, sí, y una escuela, siempre escuela pública, uh -huh. y... pero siempre me atrajo mucho Internet y todo, más allá de, de que yo sabía que no tenía la posibilidad, tal vez, eh, como que no dejaba que esas cosas me frenen. ¿Y, ¿Y qué ibas a hacer Iba mucho a un ciber, que bueno, en ese momento se usaba mucho el internet por 25 centavos, y aprovechaba lo que podía. Cuando tenía 25 centavos, iba media hora, una hora, y después me acuerdo que te lo cerraba, te lo cortaban, si no tenías más moneda, no podías eh, jugar más. Y siempre le insistía mucho a mis papás que quería tener una computadora, que era mi sueño, que bueno, ellos no, no, no podemos. No, no, po no, por, no. Realmente porque no podían, no porque no querían. Sí, sí. Y un día mi papá me toca, toca la puerta y dice que, que abra Agustina que tengo algo para ella. Bueno, cuando abro la puerta, tenía un, una CPU toda viejita y un monitor todo viejito y me dijo que me había comprado una compu de un remate. Como mi papá es plomero, compraba los inodoros, los bidets usados... que Para podía las obras. poner. Claro. Ah. Y, y bueno, tuve mi primera computadora. era una ahí. Windows, claro. Una 95. No podía ni tener internet eso, o sea, era viejísimo. Pero para mí era como si me dieran un Ferrari, ¿entendés? Podía jugar a... Jugar. Con modem. Que hacían... eh, no, ni tenía eso en la ah, no tenía moda. No, era tampoco. vieja, vieja. Me acuerdo que era así de chiquito el monitor y tenía archivos, se de la empresa anterior, que eran todos Excel, que yo decía, ¿qué será esto? no importa. Y me compraba disquetes de, de juegos como el Príncipe de Persia, viejísimos, y jugaba. Lo que pasa es que me puse muy pesada con mi familia con que yo quería tener internet y que esa computadora no me iba a ayudar para nada. Uh -huh. Yo había escuchado en la tele que decían que, que si tenías internet podías llegar al otro lado del mundo y podías responder todo lo, todas tus preguntas, todo lo que querías saber lo ibas a encontrar en internet. Entonces los quemaba, los volvía locos. Además, yo entendía que ellos no lo hacían porque no podían, sí, sí, pero claro. quería que encontraran la forma. Bueno, con el tiempo, en otro remate, consiguió una computadora Windows 98, esa computadora ya tenía internet. Y, y bueno, me, me trajo la CPU, seguía todo con el monitorcito chiquito, viejo y todo, pero ya con más ilusión, estaba más cerca. Claro. Y me acuerdo que en esa época mi hermano era productor de tele, estaba un poco empezando. Eh... Sigue siendo, ¿no? Sí, 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 sigue siendo. Rubén Vivero. Y me acuerdo que le regalaban CDs, viste que las empresas siempre te regalan uh -huh. CDs. Tenía un CD que decía Internet gratis, instalá y recibí Internet gratis. Ah, Instalé todos los que tenía, ninguno te daba internet, era mentira, era, un, un, una, era una publicidad promoción. falsa y bueno, caía en todo con la ilusión. Eh, y bueno, la primera vez que tuve internet fue gracias a, a una de las becas del Estado que daban en esa época, que te daban, viste, para comprarte los libros. Ajá. Después creo que lo cambiaron y te daban directamente los libros y los cuadernos, una cosa así. No, bueno. bueno, yo estaba anotada y ese año mi papá me dijo que, que me iba a comprar todo él, que no hacía falta que me anote. Yo ya estaba anotada, no iba a volver para atrás. Sí, claro. Dije, estos 100 pesos te dan 100 pesos a mitad de año y 100 pesos a final de año. Dije, entonces los 100 pesos son míos, si vos no lo necesitas. me dijo, bueno, sí, 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 lo podés usar para lo que vos quieras. Esperé con tantas ansias esos 100 pesos que al mismo tiempo salió una promo de una marca que no existe más que se llamaba Flash. Y, y te daba internet por un mes por 100 pesos. Y si vos no lo querías más, te dabas de baja, que era el gran miedo de mis papás después no poder pagarlo. Claro, claro. Y bueno, me puse internet así por primera vez y después nunca más paré. ¿Y lo pudiste pagar? Sí, sí, sí. Siempre me fueron una ¿Te acordás a papá? ¿donde te metiste la primera vez que entraste a la red? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando tuviste.? Lo primero que hice fue buscar imágenes, me acuerdo, de bandas de cumbia en esa época que me gustaban tipo. El original, una banda que se llamaba La Rama, me acuerdo todo. ¿Había sí. YouTube ya? No, años después fue lo de ah. YouTube. No, en esa época. Fue eh... todo tan rápido que sí. es difícil calcular los años. Sí, ¿verdad? sí, sí. Me pasa a mí, como que volviendo para atrás, ¿no claro. te acuerdas eh, en qué momento pasó? Del ICQ al MCN, del claro. MCN a Fotolog a Facebook. Fue todo mm. realmente muy rápido. Eh, a mí lo que me pasó fue que yo en el ciber ya entraba mucho a un fotolog que existía brasilero. No había todavía uno mundial ni ni siquiera uno en Argentina. Sí, claro. Y bueno, y seguían eso. No lo miraba nadie porque imagínate, no tenía amigos brasileros yo. Pero igual claro. yo subía fotos, subía fotos de bandas. De hecho, todavía no tenía fotos mías. Los fotologs ya no existen. No, murieron. ¿Hace cuánto? ¿Mucho? Y te diría que hace unos siete años claro. que Facebook les pasó por encima, arrasó. Claro. Y ahora Instagram. Claro. Instagram tiene un manejo bastante similar a lo que era en su momento Fotolog. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y por qué te enganchaste con los Fotolog? ¿Qué era lo que te movía? Me gustaba mucho la idea de poder hacer amigos de todo el mundo. Conocer Ajá. gente de otro lugar. Eh, y, y ya no depender solamente del límite de ir a la colonia o los amigos de la escuela que a mí me encantaba ser amigos, pero ya me aburría siempre de la misma uh -huh. gente. y de repente con el tiempo cuando fui a, haciendo amigos me encontraba hablando con no sé chicos de tucumán eh, de hecho mi primer gran amigo de internet era un chico que vivía en Israel y que nos mandábamos cartas Bien. para conocernos por foto porque eran fotos tipo reveladas eh, porque tiempo después salió lo de la webcam y todo. Eh, y me fascinaba poder tener amigos, de otros, amigos nuevos, inéditos. Claro. Eh, creo que esa fue como mi motivación principal. Y después uh -huh. llegó este fotolog mundial, que era fotolog.net en aquella época, eh, que, que todo el mundo empezó a tener. Yo, yo también decidí hacerme y ya me encontraba con que mis amigos de la escuela tenían, mis amigos de la colonia tenían. Entonces por eso empecé a tener muchos seguidores, porque por lo general tenía muchos amigos. Uh -huh. ¿Cuántos seguidores tienes hoy? Y hoy muchos menos, tengo 90.000 mil en Twitter, creo, en Instagram. En todas las redes? Sí, 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 en todas, pero lo hago más por una cuestión eh, laboral más que de vanidad, digamos. Como que en, en aquella época me gustaba así mostrarme, mostrar a mis amigos. ¿Lo ves como vanidad el hecho de mostrarse? No, 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 un, bueno, un poco, un poquito. ¿No? Y creo que un poco sí, si te mostrás vos, sí. O sea, y bueno, pero la selfie es como... Sí, es vanidosa, es un poco vanidosa. Es me acuerdo particular. me acuerdo de hecho que yo me sacaba fotos contra el espejo en la época de Fotolog, y mi papá me retaba mucho. Me decía, con esa vanidad no vas a llegar a nada. Ah, nunca, ¿Te decía nunca, eso? Nunca. Tu viejo? Sí. Me decía, Era... ¿para qué te haces fotos? Nunca vas a lograr nada con eso, me decía. Sí, me retaba mucho. <laughs> y después cuando me invitaron por primera vez a Mirta, no lo podía creer, lloraba. Me decía, no puedo creer. Me decía, a mí me echaban de los cumpleaños porque no tenía zapatillas y a vos te, te invita a Mirta. A Mirta. No lo podía creer son graciosas las fotos de los perfiles porque nunca son fotos enteras ¿viste? Bueno, todo el mundo pone una parte de la cara otra ¿no? lo, el lado que, el ladito sombra, que más claro, le sí 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 y además está Instagram versus la realidad viste bueno, uno en sí. las redes sociales muestra su mejor versión o, o lo que más le gustaría hacer digamos sí también depende de cada red no porque yo siempre digo que eh, eh, Facebook habla de gente feliz y Instagram son cínicos eh, Instagram eh, Twitter son cínicos. sí Twitter es más agresivo también. Sí. Twitter no es para todos, me parece a mí. Uh -huh. Si vos tenés un producto, ¿por qué lo vas a promocionar en Twitter? Ponele, si tenés una pastelería. No te sirve de nada. Creo que Twitter en este momento es más para la gente que busca información. Eh, es más el microclima político, ¿no? Y de, sí, sí, sí. periodístico. Duda. Ahora, en el mundo tampoco es tan importante, porque Twitter creo que está séptima o sexta sí, sí, sí. en el mundo bajó muchísimo y acá en el país también para mí no es tan importante como antes creo que Le ha perdido credibilidad los me, pues es que es raro eso los medios te, te, te hacen una, una nota de, eso. de los medios ¿no? sí. Sí. ahí me llama la atención siempre digo un tipo en un noticiero que de un millón de personas presenta a un user de Twitter que tiene 20 mil seguidores y dice, esto opina Twitter. Twitter, como si fuera todo Twitter. Opinando. Sí, y tal vez y es un, un usuario falso de 20.000 seguidores. Bueno, ¿qué pensás del tema del anonimato? Bueno, pienso que el anonimato vuelve a la gente... Bueno, no sé si es eso. Creo que la gente ya es violenta, evidentemente, y que se escuda en el anonimato para comportarse de una forma agresiva hacia muchas personas. Mm. Yo, en un momento, pensé que era sobre determinados personajes. No sé, me pasa trabajando con Yudica o tal vez con Sol Pérez cuando va al programa... Que a veces reciben algunos comentarios negativos. Y después me pongo a analizar a otro tipo de personaje mucho más querido, como tal vez sería el eh, alispósito, el Papa, eh, quien vos quieras, y todos tienen haters. O todos sea, tienen haters. Todos, claro. eh, todos reciben insultos. Y. Ahora vos es que recibe? es pareja la. Va, ah, por lo menos así lo vivo, lo vivo yo, ¿no? la, la posición del hater nadie sabe quién es vos no podés recriminarle nada el tipo te recrimina a vos porque te conoce pero vos no sabés cómo fue la vida de él no pero estaría bueno poder saberlo porque desde dónde sí. carajo te habla no te encantaría saber cuando alguien te insulta con algo muy bajo saber la dirección claro, algo no no sé si la dirección pero vos qué hiciste qué hiciste en tu vida como para a ver, a cuéntame, otra. a ver si yo te puedo decir algo a vos, ¿me entiendes? También te cuento algo que me pasa. Yo hice mi tesis eh, sobre la relación entre las redes sociales, específicamente Twitter, y el rating de la televisión. Y ah, lo que mira. me di cuenta es que los famosos... Dónde la eh, Para la Universidad de Palermo. Ajá. Bueno, a mí lo que me pasó fue que me doy cuenta de que los famosos se vuelven locos cuando los insulta mucha gente, o cuando, por ejemplo, son TT, piensan que el mundo los odia. Y después vos analizás eso según Ivope, según varias estadísticas, y son mil usuarios, estamos hablando de solamente mil personas que crearon finalmente 50 millones de impresiones, o mucho menos, o, o, o un millón de impresiones, pero son solo mil personas. Eh, por eso te digo que, que también cree, pierde credibilidad cuando algunos a, a veces hace una nota solo de lo que dicen en las redes sociales, porque no representa realmente al público, para uh -huh. mí. Eh, me doy cuenta con muchas cosas, con, con después lo que pasa en la calle, eh, con el rating, con un montón de cosas que, que no Igual es... Igual te mismo. digo, el rating está cada vez más de modé en un sentido, sí, sí. porque habría que hacer un rating integrado. Sí. O sea... 360 eh, de todo. Claro, pero ¿cómo haces eso? Sí. Porque tampoco ya la gente ve los programas cuando salen. Vos ponele, yo salgo el, Este sale de, martes, de lunes a jueves, pero yo salgo el domingo como PPT. La gente el miércoles lo sigue viendo. Sí. O el martes lo sigue viendo. Y la medición que yo tengo es solo de televisión, solo el domingo. Cuando tal no vez de tiene redes más views en no el... de... Claro, y cómo contabilizás los highlights. No, es un tampoco trabajo muy... sí. Solo contabilizás el programa entero. Es una cosa. Sí, es muy complejo. Creo que todavía le falta evolucionar mucho. Eh, pero es cierto que. Lo mejor, de hecho, que nos da la multiplataforma es que cada uno puede manejar su horario como quiere. O sea, yo te puedo ver desde donde esté a las 4 de la mañana, desde mi celular, desde la tablet, desde la Play ahora. Claro. Y eso está buenísimo. ¿Hoy es 90% celular todo? Sí. Te diría que yo mantengo la computadora solo por mi trabajo y por algunos diseños, pero el 95% lo puedo hacer desde el celular hoy hay uh -huh. aplicaciones para editar videos, para editar imágenes, para grabar voz, para para lo que necesites. ¿Ves películas en el celular? Porque... Todo, tenés Netflix, tenés un sí, montón claro. de aplicaciones, YouTube que ahora tiene películas de todo. Uh -huh. desde, de hecho, hoy desde un videojuego, desde la Nintendo, la PlayStation, cualquiera, claro. ves una película. O sea que es lógico que la tele de a poco vaya quedando en segundo plano. ¿Vos estás en las redes y tenés aparte una página web o solo estás en las redes? Solo estoy en las redes. A mí me parece, y, y lo hablo mucho con las marcas cuando se me acercan, es que la página web es una tarjeta de presentación, pero si vos te pones a analizar a qué páginas web entras, no entras a nada, más que a un medio importante como o sea, Infobae o el que quieras, después no entras. De hecho, te parece un, a mí me parece un perno cuando tengo que entrar y llenar un formulario o entrar para algo. No sé, si voy a comer en un lugar, miro el Instagram para ver si tiene lindos platos. Eh, como <laughs> claro. que va, está pasando todo por ahí, ahora. Uh -huh. Hay que ver qué pasa después. ¿Y uh -huh. eh, ¿cómo, cómo estás viendo la transición de los medios tradicionales con Internet? ¿Qué? Y hacen lo que pueden, creo. Eh, me parece que nos falta mucho porque, por ejemplo, muchos programas de tele solo replican lo que, lo que pasa en el programa, en las redes. Y como Sin ya otra es, cosa. Sin otra cosa. Y está estudiado que no es lo mismo, no es el mismo lenguaje, no, es, no busca lo mismo el público. Y si ya lo ven en la tele, ¿para qué lo quiere? Solo en las redes. Una cosa claro. es después encontrar el clip completo en YouTube y todo, pero creo que las redes, y para que la gente quiera pertenecer, tiene que tener algún beneficio extra. tienes que encontrar algo que, que no vas a encontrar en uh -huh. el programa. Pero bueno, eso también tiene mucho trabajo atrás, ¿no? A veces las productoras no quieren invertir tanto en eso, sino que quieren tenerlo. Como una cuestión de compromiso de que hay que tenerlo. Uh -huh. eh, bueno, es muy amplio. Uh -huh. Pero más allá de eso, creo que están invirtiendo mucho más. Eh, en todos los sentidos, creo. Ahora saben cómo o. Creo que todavía no, no saben cómo, que falta mucho trabajo. Eh, pero creo que todos se están ampliando. De hecho, si mirabas hace cinco años atrás, los canales de televisión no tenían redes sociales. Sí, o, ten sí. o tenían realmente algo horrible. Uh -huh. Eh, no tenían tal vez aplicaciones o página web, cosas. De hecho, pasa hoy en día con productoras que son mega importantes en contenidos audiovisuales, pero cuando entras a sus redes son tristes, no, no, son sí, malas. Sí, no nada. O sea que si vos dependieras de eso. O no de... están actualizadas. No, no. O si dependieras de eso para contratarlos, probablemente no lo harías. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que sí se está invirtiendo. De hecho, en, eh, al contrario, también se está se trae a influencers a la televisión, se intenta. Creo que están probando. Vos que que yo creo que eso nunca funciona, porque es meter en un lugar o sea la, la televisión la ve cada día más gente grande no gente joven y entonces ahí perdes claro están en las llevas redes. a un influencer que nadie lo conoce porque son tipos grandes sí yo pienso y a la que vez sí. la gente internet no va a ver televisión. o sea qué sé yo mi hija tiene 15, mi hija chica tiene 15. En la, no, no ve televisión no pero sí creo que ellos encuentran otro tipo de beneficios, como tal, tal vez aliarse a personajes que son cool o, o que están de moda y tal vez comercialmente les conviene. Pero no creo que a nivel rating de, de ninguna forma... Yo creo, no, y no. también sabes con qué pasa eso con los humoristas, porque el humor en Internet es un humor de arrepentización, sí. no es profesional. A mí me pasó para PPT tomar guionistas de Internet. Tipo estándar, claro. No, no. Horrible, olvídalo. No, no pudimos, no. o sea, no... Una cosa es hacer un chiste y otra es hacer 10 páginas de chistes. O sea, no, no pueden. No, no, no pueden. Y además juegan mucho también los humoristas con la intimidad, con su persona. En claro, hablan de sí mismos solamente. Sí, ¿no? y en algún punto un poco eh, ponerse en un, en un lugar en el que el otro se ría de ellos, de su particularidad, de conocer su historia, es distinto que para televisión y para otro personaje. ¿Qué te parecen los youtubers? ¿Encontrás youtubers interesantes? Sí, hay muchos que me gustan. Hay otros que tal vez no me gustan, pero creo que que se merecen el lugar en el que están, que tienen mucho trabajo. Ponele, yo tal vez no, no por, tipo, por mi personalidad no soy de mirar tantas youtubers de maquillaje, pero creo que hay muchas buenas en Argentina eh, que tienen una gran movida. En Ahora vos decís que hacen tutoriales. Yo te preguntaba por claro. youtubers que hablan a cámara. Y no son tal vez por los mi Los tutoriales edad. sí son, creo que son sí. prácticos, ¿no? Que hay, hay gente de... que te enseña a hacer la valija, ponele. Bueno, hay, hay gente que mira. Mira, a mí te digo algunos que me gustan, pero que es muy particular, no es para to me parece que no es para todo el público, me gusta el Demente, me gusta Mariano Bondar, que son algunos muy conocidos y que les va muy bien acá. Creo que tienen mucho trabajo detrás, que vos los ves y pensás tipo, no, pero es un... mucha gente piensa, es un pibe con la cámara nada más. Y si los conoces un poco más, los pibes se matan guionándose arman su vida en base a eso, se mudan a un departamento en el que puedan vivir con otras personas con las que puedan grabar, o se empiezan a generar todo alrededor de eso. O sea, es como un reality premeditado para algún modo. Totalmente. Y, y creo que saben encontrarle la vuelta porque están viviendo de algo que les gusta. Eh, que sabemos que acá en Argentina vivir de YouTube no es nada fácil, tenés que vivir de todo lo extra, de todas las claro. publicidades. De hecho, si te fijas, casi todos los YouTubers arman después un show eh, con el que convoquen a través de las redes y se pague una entrada, porque claro. solamente con YouTube no te y puedes. Ganan, dejar. Y ganan, quita con el teatro. Sí, claro. y, y, y les va súper bien. Uh -huh. O sea, estamos hablando de chicos que después se van a vivir a México, no sé, está el caso de Lucas Castell. Hay muchos que, que se van del país, de hecho, uh -huh. cuando les empieza a ir también en Latinoamérica. Uh -huh. Y, ¿Y la transición de los diarios y de los medios más tradicionales, cómo lo ves? Bueno, creo que, hay, eh, creo que se esforzaron mucho, que hay un cambio y está todo mejorando, pero creo que muchas cosas no las entendieron. Por lo menos la comunicación de los medios eh, digitales en las redes sociales. Me parece que tal vez vos entras al portal y la información está buena, pero al comunicarnos en las redes sociales se vuelven un poco como spam, ¿entendés? Como que todo el tiempo mandante información demasiado demasiado agobiante. Eh, pero bueno, creo que también están todos en un proceso de búsqueda. Sí, ¿no? sí, claro, de, que, claro. de que no tenemos, no tenemos la fórmula mágica. Después también me pasa que hay otros medios, que, de hecho me parece loquísimo, que no tengan redes sociales. Por ejemplo. Eh, creo que es eh, Tele Show, creo que... No, eh, Eso uno, no, no, hay uno de chiche que no tiene Instagram. Ajá. Que me pareció tipo re, re loco, como ¿cómo no tiene, no tiene Instagram? Lo que pasa es que la gente no, no, no usa nunca, yo creo que es un error, pero no usan nunca todas las redes, usan una. Sí, pero se basan solo en Twitter, que es... Claro, pero ahí se segmentan mucho, porque solo llegan a determinado tipo de público, digamos. Total, cuando más abarcas es mejor en realidad, si lo haces bien. Claro, y con respecto al lenguaje, todo... ¿hay un lenguaje de Internet o no? Mira, todo depende a qué público apuntás. Si estás yendo a los más chicos, sí tienen un lenguaje muy particular, que es todo esto que se está a poniendo. A TikTok, por ejemplo. Totalmente, TikTok arrasó para los más chiquitos te hablo hasta, te diría, hasta 15, 16 años, es como lo que pasó en una época con Snapchat, que murió muy rápido porque Instagram le pasó el trapo, está pasando ahora con TikTok, eh, sobre todo en el mundo en general. No solo eso, sino que hay, por ejemplo, yo me doy cuenta que si yo fuera una marca que apuntara a los más chicos, tendría un lenguaje muy similar al que tienen los gamers. Eh, que son tipo Coscu, todos estos chicos que tienen palabras muy particulares, como en su momento las teníamos nosotros con un el arre, exacto, eh, porque me doy cuenta que los chicos consumen eso y les interesa, que no es lo mismo que tendría eh, a la hora de comunicar para un medio que va para adultos, que es otro estilo. Eh, creo que también lo que está bueno de Internet y los medios son los nuevos que se generan. Por ejemplo, yo estuve mirando últimamente uno que me gusta mucho, que no tiene tantos seguidores, pero que está bueno, creo que tiene futuro, que es Infoalinsta. Eh, no, no creo bueno, como que te cuenta info al Insta. Tipo, te cuentan las noticias a través de historias de Instagram y publicaciones. Tienen invitados a todos los famosos que pueden agarrar y te cuentan en placas de 15 segundos, muy corto, todo lo que está pasando en el día. Entonces, si vos entras al final del día, un poco que te enterás de todo. Y super como un rápido. como resumen del día. Exacto. Que eso, ponele, me gustan los medios que a veces tienen la opción, viste, de lectura, fa, lectura rápida y que te subrayan. Sí. Yo soy de ese público. Como que quiero entender, quiero tener una opción larga si tengo ganas, pero quiero poder entender todo en el primer párrafo. Eh. Y Pero no hay nada que te interese mucho como para seguir interesándote. Hay una metáfora con eso que es que Internet es como un inmenso océano, pero de dos centímetros de profundidad. Sí. O sea, como muy largo, pero nada profundo. Sí. Mira, hay temas que me interesan, pero lo que digo siempre es eso depende de, de cada uno. Hay cosas que me atraen, tipo, hay historias virales que me meto tanto que termino googleando quién era la persona, claro. o sea, quién era el mexicano que hizo el video. Que... ¿Vos mismo lo, ¿Te genera que vos mismo lo busques? Totalmente, pero no me pasa con todas las cosas. De hecho, con la información eh, diaria me pasa mucho que quiero sacármelo encima. O sea, quiero saber todo lo que está pasando, pero no me quiero compenetrar demasiado porque en un momento me termino, me entr entristezco, me, me, okay. me lo tomo muy personal y no no, no quiero. Ok. Y vos hablabas en un momento del bombardeo, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Mira, yo pienso que a eso no hay que darle tanta atención como la que se le da. Eh, lo que pasa es que los medios para mí no te lo permiten, porque ¿qué pasa si hoy eh, vos te volvés TT, hacen la nata TT y son todos insultos? No muere ahí, sino que van a salir 10 medios haciendo notas sobre eso, fomentándolo más, fogoneándolo más. Y acordate que las redes sociales funcionan un poco como como un nido, ¿entendés? Si uno te insulta, a ese se prenden 10 que te insultan. Claro. Pero si vos borras ese insulto, es muy probable que no encuentres más después. Claro. Entonces, si todos te están insultando, hacen 10 notas para seguir el tema durante toda la semana de que te están insultando, seguramente te siguen insultando. Eh, eso es lo que me pasa. Yo aconsejo no prestarle tanta atención, porque realmente no representa, no quiere decir que la gente no te quiera, ni que no Ay. vendés, ni un montón de cosas. Pero si, si a veces los medios no acompañan y, y de hecho un poco sin darse cuenta, fogonean este bullying o, o este ciberacoso, uh -huh. eh, se vuelven más complicado. ¿Pensás que estamos todos.? Yo, yo creo que estamos en la infancia de Internet. Que sí. Esto, ¿No? Sí, sin dudas. De hecho. Esto va a cambiar mucho. O sea, todo, todo. Mucho y muy rápido también. Sí, en todo sentido. Yo pienso acá el e-commerce cómo está funcionando comparado con el resto del mundo, recién empieza. Hay, hay tiendas claro. que, que, no sé, que venden una locura y que todavía no tienen e-commerce. O sea, sí, sí. y en el mundo todo lo contrario, hay bueno, tiendas que años solo tienen e-commerce. E tenía miedo a poner la tarjeta. Bueno, mi mamá, mi mamá está hace todavía poquito. Eso hay que explicarle, que la manera de que te afanen la tarjeta, o sea, puede pasar, pero no es, es un fácil. albur increíble. En ese momento tenía que estar conectado para afanar de la tarjeta. No, 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 es, es re complicado. La gente tiene mucho miedo a las compras online, a un montón de cosas, pero sobre todo la gente adulta, que tal vez claro. tuvo como, como que estuvo en la primera etapa de Internet en las que las cosas tal vez no funcionaban tan perfectas, pero hoy es súper fácil comprar por Internet. De hecho, yo compro un montón. Casi, ¿Viste no el sé. documental de Netflix, este Nada es Privado? No, no lo vi. Es muy interesante. Si ah, puedes ver, sí. lo habla del de quilombo con Cambridge Analytica. Ah, sí. De cómo se manipularon las elecciones de, del Brexit y de Trump. Bueno, eso es tremendo. Vos a Internet le entregás la vida, le entregas todos tus datos para todo, para las elecciones, para. Bueno, uh -huh. ¿viste House of Cards? O sea, no sé, todo. Le estás entregando tu cara, tus huellas, todo. Lo que haces, lo que te gusta. Fíjate que vos, no sé, estás hablando conmigo ahora de un habano y al ratito miras tu celular y te aparece una publicidad de habano. Bueno, porque vos sabés que hay, está... hay un rollo con eso porque mucha gente que chateó en, en WhatsApp algunos temas recibió avisos sí, de sí, ese sí, tema. Sí. Me pasa pero todo chateó, el tiempo. no sí. metió un mail, que digamos, a eso ya estás acostumbrado. No, es tu privacidad, pero seguramente. O que... sea que evidentemente se monitorea el chat de WhatsApp, digamos obvio, pensá que todo está activado todo el tiempo, o sea, el micrófono bueno, está todo el tiempo bueno, la localización geográfica todo, claro. todo, por eso uno si realmente no quiere que algo se sepa no tiene que estar nunca en el celular, pienso yo nunca, en internet, de ninguna forma no tiene que estar Entonces, conectado no, es lo mismo con, con, con las fotos y con todo eso nada de que, que, todo lo que publiques alguna vez ya pasa a dominio público, ya nunca más lo puedes detener o sea, es tremendo, pero es así ¿y te asusta eso? ¿te preocupa? La verdad que no, porque soy eh, bastante cuidadosa, como que no tengo cosas íntimas, íntimas. Eh, y, y el resto, eh, pienso que si lo sabes manejar, si mostrás solo lo que querés, va a estar todo bien. Mm. Eh, pero bueno, nadie está salvado, ¿viste? No, no, lógico. Bueno, también es cierto que si hay una puerta, cualquiera puede entrar, o sí. sea... La manera de que no entiendes que no hay una puerta. Sí, creo Eso, que sí. los nuevos peligros también son para los chicos más chicos, ¿no? Como que a mí me parece que uno a veces, veo muchos muchos papás que dejan a los nenes con las tablets y todo, porque uno hace lo que puede, imagínate, tener muchos chicos y todo, eh, pero a veces no controlamos tan el minuto a minuto y, y los chicos son muy inocentes, no saben qué fotos manda, mandan, qué información brindan a los juegos, a otros bueno, amigos, a Bueno, muchos terminan enganchando es, chicos así, porque es los pibes no se fijan en eso y les quitan información, ¿no? Por eso, todo. Uno, le estás dando hasta todos tus horarios, el momento en el que tenés actividad. Pensá que si yo hoy no pongo la alarma de mi celular para las 8 de la mañana de, de mañana, me está me estás mandando un mensaje que todavía no puse la alarma. O sea, imagínate. Ah, sí, te manda la alarma. Cualquier sabía. iPhone. Eh, o sea, todo, yo no uso la alarma del celular. No, toda la información. Te dice cuántas horas estuviste en cada red social. Ah, eso sí, sí, sí. sí o sí. sea que... Te desnudas ante la tecnología un poco. Y también pasa que si no la tenés, no pertenecés. Eh, no lo digo solamente por mi trabajo, sino que veo que la gente que, que no está tan conectada tal vez se pierde una parte de lo que uh -huh. pasa en la realidad. No sé, lo noto con mi papá, que tiene un celular, el más piedra que te imagines, no vas a usar. <laughs> y tal vez se pierde un montón de cosas de mi hermano y mías eh, por no tener acceso a WhatsApp, por a fotos. Claro, es lo que no pasa por la tele o por llamada no lo puede vivir, no lo puede ver. Y, y antes no era necesario, pero hoy es re importante. Mm. Ahí también hay un, hay un tema generacional cada vez más marcado, porque si yo, los chicos ya no usan más reloj, o no ven no. televisión uh -huh. o no. Bueno, ya todo eso cambió para, para siempre. Como ¿no? lo del lenguaje. Hay un montón de palabras que tal vez eh, mayores de 50 nunca van a saber qué significa y que para los chicos van a ser el, fu el futuro arré, entendés un montón de palabras que van a ser parte de su vocabulario. Eh, Viste que pasa con un montón de frases como la de ontas, Hay varias frases que si, que si no la entendés no sabes de qué hablan sí, y, claro. que, y que debe ser medio heavy cuando tenés hijos no tener idea de qué dicen. Te tenés que de a poco ir involucrando. Bueno, creo que que hay muchas cosas que van a ir cambiando a las generaciones, no solo el vocabulario, las actividades. Bueno, a vos misma te pasó eso cuando empezaste, ¿no? Total, totalmente. Empezás, bueno, te pasa de todo, desde que empezás a necesitar los aparatos, a que participás en un montón de cosas más, tus tiempos cambian, eh, todo se va haciendo distinto. Y también lo que, lo que es raro es volverte dependiente. Yo no me sé el teléfono de nadie, cuando antes me sabía todos los teléfonos de mis compañeritos de memoria. Eh, Necesitas, de empezás a depender la alarma, un montón de cosas del celular que, bueno, que es medio loco, ¿no? Depender de un aparato. ¿Puedes estar tanto. Un, un día sin celular? Sí, puedo, pero. Con complicaciones físicas. ¿Y por el trabajo? <laughs> ¿Por el trabajo sería No, ten, no, te no, imaginas... pero olvídate, olvídate el laburo. Ah. Yo, cuando Lola, tiene, cuando Lola tiene dos de batería, digo, mira, tenemos un hospital cerca, Lola, sí. no te preocupes. Bueno, en te, algún momento vamos a la guardia. Te diría que sí, los únicos momentos en los que dejo el celular posta, que lo doy vuelta para no. Imagínate, re de abstinencia, lo doy vuelta para no tentarme, es cuando estoy con mi <laughs> novia y me doy cuenta que no le di bola y que se va a poner brava, o cuando estoy en familia, que tal vez no los veo tanto a mis viejos, claro. entonces no quiero darle atención al celular. Pero imagínate, ya esa actitud de tener que darlo vuelta para no tentarme es raro. Uh-huh. Mm -hmm.